Los católicos. Omnibus sanctis et vobis vobis, via peccave, in facciazionus verbo et opere, mea culpa, sacra. Ideo peco, beata Maria, sempre virgine, beata Michaela, Marcello, beata Joan, Baptista, sanctus apostolos, et metolum, omnis sanctis et vos vobis, orare pro me ad dominum Deum nostrum. Buenos días. Soy James Kinsella. El padre James Kinsella. No me moleste. ¿Qué? Hemos venido a buscar a un sacerdote. No podemos llevar a nadie más, lo siento. Yo soy el sacerdote que han venido a buscar. ¡Henry! ¡Mira! ¿Se avecina una tormenta? Sí. Entonces será mejor que partamos. Ahí va. Déjeme en paz. ¿Qué le pasa? ¿Quiere que le enseñe mi documentación? Vamos, quite la mano de ahí. Le repito que soy el padre Kinsella. No diga tonterías. ¡Fuera!
¿Pero qué le pasa? ¿Me va a dejar subir al bote o no? Esperamos a un sacerdote. Venga acá, yo soy ese sacerdote. El padre Abad me está esperando. ¡Vuelva aquí, por favor! ¿Alguna vez en esa isla? No, pero he volado algunas veces sobre ella. Zarzamora ya está en los frascos de cristal y las grosellas almacenadas. ¿Lo he hecho bien, padre superior? La zarzamora en los frascos. Entonces he acertado. ¿Puede bajar ahora, padre, a ver la fruta? Tenemos visita. Oh, no. El bote regresará vacío. Nadie va a venir con el tiempo que hace. Mire. Oh, es esa máquina voladora que viene de Tingle. Las he visto pasar por aquí muchas veces. ¿Es que se ha averiado? Ha aterrizado hace un momento. Ah, claro. No he podido oír ese ruido porque estaba en el sótano buscando los frascos. Ese no es un sacerdote de Roma, estoy seguro. Yo diría que sí lo es. Tal vez sus ropas sean especiales para subir en esa máquina voladora. Está bien, hermano Paul. Dígale al hermano Martin que lleve al visitante a mi despacho. Así lo haré, padre. Yo llevaré su equipaje. Muy bien. Debe usted subir hasta el final, padre. Bien, gracias. Tenga cuidado con el último escalón, padre. No querrá volver con una pierna rota. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Permita que me presente. Soy el padre James Kinsella. El padre Martin se cansa de subir. Lo siento, estoy ya muy viejo para tantos escalones. De todas formas, he llegado y aquí estoy. Ha llegado por sí mismo. Es un placer. Esa es la primera máquina voladora que aterriza en Morgan. Puede decirse que aquí vivimos en otro siglo. ¿Lo hubiera preferido? ¿Preferir qué? Vivir en otro siglo. Haber nacido en otra época. Oh, no, claro que no. Bajo el dominio inglés, a menos que uno quisiera ser mártir, no era una buena época para ser cura católico en Irlanda. Claro, lo había olvidado. Oh. Aquí tiene mis credenciales y una carta para usted, el padre general. ¿El padre general?
es un día muy especial. Llevo en este monasterio más de 45 años y esta es la primera vez que recibo una carta firmada por nuestro padre general. Es una pena que sea una carta de censura. Bueno, le puedo asegurar que esa no era su intención. Pues su tono es muy duro. Y para concluir, solo tengo que decirle que el padre Ginsella se encuentra ahí para oír sus explicaciones y que quede claro que su decisión es la mía y como tal, irrevocable. Según esto, no me encuentro en buena situación. ¿Quiere té? No, gracias. Le sentará bien. Martin, trae una taza de té. ¡Dos tés! Si no le importa, quisiera echar otra ojeada a esto. Por supuesto. ¿Ven la televisión aquí? Bueno, a veces. Cuando algo muy importante sucede en el mundo, nos acercamos a la casa de Torben en el pueblo. Él tiene un aparato de televisión. Es un lugar muy pequeño, a 5 millas de aquí. Supongo que ya sabe que la misa que celebró uno de sus monjes en la isla hace 2 meses fue retransmitida por televisión. Claro que no sé. No he oído hablar desde entonces de otra cosa. No sabía que la misa en latín fuese aún tan popular. Ese programa ha sido visto y discutido por millones de católicos de todo el mundo. No me digan. Extraordinario. Aquí está el té, padre Abad. Gracias, Martín. ¿Quedan huevos para comer? No, no, hoy comeremos salmón. ¿Salmón? Sí, salmón. Si el padre Manus puede pescar alguno en el océano. Para celebrar esta ocasión, Martín, el padre Ginsella ha venido especialmente desde Roma. Ah, este pan lo hacemos nosotros. Es muy bueno. Espero que le guste. Gracias. Pobre Martín, ya está viejo. Aquí todos somos viejos. El año pasado le dije al hermano Matthew, que es el encargado de los novicios, le dije, Matthew, cuando tú mueras, morirá la abadía contigo. Ya no viene ningún nuevo aspirante. Pero ahora, después de haber dado por televisión ese programa, creo que puedo encontrar reclutas para formar un regimiento. Para usted será un alivio. No, de ningún modo. ¿No quiere más novicios? Oh, no, no. No es una vida muy dura la de esta isla. Apenas se puede cultivar nada, ni tan siquiera unas pocas patatas. Hace frío y calentarse es un problema. Hay que hacer un gran esfuerzo para que todo salga bien. No hay por qué desesperar. Ya se sabe que la vida aquí dentro no es igual que la del exterior. Sí, es cierto. Pero la vida monástica, como usted bien sabe, padre, es a menudo algo diferente. Yo divido al clero en 2 grupos, padre. Los que predican y los que rezan. O si lo prefieren, misioneros y monjes. Pero los monjes también pueden hacer apostolado. No en Morgan. Es necesaria una vocación especial para vivir en un lugar como este. No todos la tienen. Y a veces creo que yo tampoco la tengo. Ha pasado en esta isla la mayor parte de su vida, ¿no? Pero eso no quiere decir que me guste. ¿Desearía estar en otro lugar? No he dicho eso. Claro que no, perdone. Supongo que yo soy del tipo misionero. Siempre quise ir a Sudamérica. ¿Para ser uno de los sacerdotes revolucionarios del padre Harman, que ayudan a derrocar gobiernos? ¿Ha oído hablar de él? Es difícil no oír hablar de Harman. Un buen hombre. Sí. Fue mi profesor. ¿En Sudamérica? No. Estudié con él en Boston. ¿Sabe que está inválido? No, no lo sabía. Sí. Los militares brasileños le torturaron hasta quebrarle la espalda. Me gustaría conocerle. ¿Qué ideas propugna ahora en sus clases? Pues él cree que en este momento la Iglesia tiene la estructura perfecta para llevar la revolución social a ciertas áreas del mundo subdesarrollado y dice cómo debe hacerse. Dígame, ¿sabe si habla mucho sobre Dios? ¿En qué sentido? No lo sé, olvídelo. No, continúe, por favor. Lo que quiero decir es, si se preocupa solo de las almas o busca el bien de la humanidad. Yo diría que lo segundo. Ya, lo suponía. Bien, no estoy demasiado al tanto de esas cosas. Nunca he tenido ni la preparación ni el espíritu de un misionero. Pero usted es partidario de la antigua misa. Continúa practicando el ritual latino. ¿Está seguro de que eso no podría interpretarse como espíritu misionero? Sabía que no lo entendería. Vamos fuera. El padre Manos está pescando salmón para la cena.
¿Se quedará esta noche? Pues... ¿Tenemos mucho de qué hablar? Ya lo creo. ¿Cómo quedó con el hombre del helicóptero? Si lo llamo, estará aquí en una hora. Bien, entonces llámelo mañana. Vamos. Cuidado con el escalón. Sí, lo tendré. No debemos inquietar a Roma. Buenos días. Hola. Muy buenos, diría yo. Sí, hace buen día. ¿Dónde está el padre Maru? He oído decir que está buscando un par de buenos peces. Bien, vamos a ver qué ha pescado. Aquel es el padre Manus, el que dijo la misa cuando vinieron los hombres de la televisión. En cuanto pesca un salmón, lo pone en esa especie de piscina y cuando el bote va hacia Irlanda, lo vendemos, y a muy buen precio. Esta noche será una noche especial. También nosotros comeremos salmón. Estas pequeñas cosas son las que nos mantienen el ánimo aquí, las que dan sabor a nuestra vida. Es un hombre tímido. Cuando los de la televisión intentaron hablar con él, no pudo articular palabra. Se muere de ganas de hablar con usted. Se lo advierto, de darle explicaciones. ¿No es así como el padre general las llama? ¡Ah! ¡Ya tenemos nuestro pescado! ¡Hola, padre superior! ¡Mire esto! ¡Mire qué maravilla! Ya lo veo. De verdad, son maravillosos. Este es el padre Quincela, que viene desde Roma. Nuestro campeón de pesca, el padre Manus. Hola. Encantado. Hola, el hombre de Roma. Así que usted es el padre que viene de Roma. Sí. No me lo imaginaba así. ¿Por qué? ¿A quién esperaba? No lo sé. Esperaba a alguien un poco... mayor, alguien de la edad de la paz, ya me entiende. E italiano, usted no es italiano, es americano, ¿no? Sí, así es. Bien. Bueno, encantado de conocerle. Pero no, todavía no, porque... no sabemos lo que viene a hacer aquí. ¿O sí? Vamos, será mejor que cierre la boca, Manus. No siga. ¿Sabe? Cuando era niño le dijeron que mentir era pecado y creo que desde entonces no ha mentido nunca. En serio, padre, un día de estos me gustaría hablar con usted de lo que ha estado ocurriendo aquí, porque le aseguro que ha sido realmente sorprendente. Sí, creo que será mejor que entremos si quiere hablar con el padre. Vayamos adentro. Gracias. Sí, desenganchelo. No es necesario que lo llevemos adentro. Muy bien. Yo haré de árbitro. Bien. Esta es su oportunidad, Manus. No la desaproveche. No. ¿De qué va a hablar? Pues iba a hablar de... ya se me ha olvidado de lo que iba a hablar, pero puedo decirle esto. No he podido dormir bien desde que supe que usted venía. Es como un jarro de agua fría. Nosotros no hemos empezado todo esto. Hemos ido a celebrar misa para los feligreses como lo hemos hecho siempre. En latín. De la forma en que nos fue enseñada. El sacerdote y los feligreses de cara al altar. ¿Entiende? Dando la cara a Dios, convirtiendo el vino y el pan en la sangre y el cuerpo de Cristo. Como nos enseñó a hacerlo Jesús en la última cena. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Haced esto en memoria mía. Y no sé, Dios envió a su Hijo a este mundo. Y Él murió por nosotros, murió por nuestros pecados. Y ese es el motivo de la misa. Comprende, solo es eso. La conmemoración de su muerte. Y siempre se ha dicho, en latín,
Porque el latín es la lengua de la iglesia, y la iglesia es universal. Lo que quiero decir es que una persona puede ir a cualquier iglesia del mundo y oír aquí y en cualquier otra parte la misa como siempre se ha dicho. En latín. ¿Lo entiende? De todos modos, es así como se ha venido haciendo desde hace unos 2000 años. Bueno, cerca de 2000 años. Es un misterio. Claro que es un misterio. Lo que nos ofrecen ahora no tiene ningún misterio. Es una parodia. Eso me parece a mí. Es una paparruchada, porque no es hablar con nuestro Dios Todopoderoso. Es como hablar con su vecino cuando se hace en inglés, o en alemán, o en chino, o en cualquier otra lengua que se quiera usar en la iglesia. De esa forma parece un juego. Y esa es la impresión que la gente saca de ello. Por eso prefieren venir aquí, a la montaña. Si usted pudiera ver a esa gente con la cabeza descubierta y con la lluvia chorreando por sus caras, mientras ven que ese pedazo de pan se convierte en el cuerpo de Cristo a través del misterio y el milagro de la misa. ¿Es que pretende quitarles eso? ¿Y sustituirlo con qué? ¿No me dirá que piensa tocar la guitarra, cantar y darle la mano de al lado y todas esas bobadas? Sin otra razón que la de atraer a la gente y meterla en la iglesia, igual que se los atraen para jugar al bingo. ¡Ah, no! Me gustaría tener esa fuerza de convicción, Manos. Como verá, sabemos buenos sermones en nuestra abadía. Sí, pero lo que yo estoy diciendo es la verdad de Dios. ¿No lo cree así, Padre Superior? No sé cuál es la verdad de Dios ni la de otros. Si fuera así, no habría discusiones entre nosotros. ¿Algo más? No, creo que no. Oh, padre, espero que no se habrá molestado, ¿verdad? Padre, por supuesto que no. Me interesa mucho su punto de vista. ¿Le interesa? He encontrado al cordero. Ah, es un buen hombre. ¿Dónde estaba? Durmiendo en la vieja granja de Collington, apoyado sobre el pony. ¿Y el pony no se daba cuenta? En absoluto. Ya ve, el poder de la plegaria. Hacía falta algo más que plegarias. Lo he buscado todo el día. Bien, nos veremos en la cena. Venga, le mostraré nuestra iglesia. Creo que quiere leche. Veamos. Parece que sí. Está sediento. Aquí es. Dígame, ¿usted estaba en Roma en la época del Papa Juan, no es así, cuando estaba usted enfermo? No estaba enfermo. Fui de vacaciones a Inglaterra, desde allí fui al santuario de Lourdes y de allí a Roma. ¿De dónde ha sacado que yo estaba enfermo? Románico irlandés, del siglo XII, ¿no? Hermoso, ¿verdad? Sí. Tenía también sus ventajas vivir en el pasado. Esta fue una de las pocas abadías de Irlanda que se salvó de la total destrucción llevada a cabo por Cromwell y por Enrique VIII. Usted estudió en la abadía de Bagmore, en Inglaterra, ¿no es cierto? Sí. Un lugar hermoso. Ya lo creo. ¿Nunca ha pensado en pedir el traslado? ¿El traslado? Un lugar menos aislado. Se podría arreglar. Todos los abades de Morgan están enterrados aquí. 51, colocados como botellas de vino. Y cuando Dios quiera, yo seré el 52. Sí, aún conservo la esperanza de ser enterrado aquí. Es gracioso. Pero aunque este no sea un lugar de vacaciones, cada vez que viajo no lo haría si supiera que no iba a volver. Esta es mi casa. En ningún lugar me sentiría como aquí. ¿Qué pasaría si le trasladaran a otro monasterio?
¿Quién lo haría? El padre general, por supuesto. Espero. Espero que no lo haga. Holy God, we praise thy name. Lord of all, we bow before thee. Honor thy better host. All in heaven above adore thee. If in thy... Padre, debe de estar cansado de ti. Te acompañaré a su alojamiento. Bien, hemos llegado. Cenamos a las 7. Pasaré a buscarlo a las 6:30. ¿El padre John? ¿Padre? ¿El padre Colum? ¿Cómo está usted? ¿El padre Kevin? Este es el padre Kinsella, de nuestra orden en Roma. ¿El padre Terence, el encargado de nuestra granja? ¿Cómo está usted? ¿El padre Alfonso? Hola, padre. ¿Ha venido usted directamente desde Roma en esa máquina voladora? ¿Habéis oído? No. El hermano Francis quiere saber. En un helicóptero, hermano Francis, no podría hacer el viaje directo desde Roma. ¿El padre Daniel? Padre. ¿El padre Macio, encargado de los novicios? ¿Solo de los novicios? Hago de todo, pero según parece, nada bien. Eso no es cierto. El padre Kinsella viene de Roma. Ya sé que viene de Roma. Todos lo sabemos. Usted está aquí debido al eco que ha tenido nuestra misa en el continente. ¿Sabe usted que han venido 6 vuelos chárteres desde Boston y Nueva York el pasado? ¿El padre Paul? Padre, ¿qué pretende decirme? Que espero que no intente cambiar nuestra forma de ser. No comprendo. La misa, padre... Seré claro con usted. Sería un crimen que se nos prohibiera cumplir con esta santa misión. Creo que ya podemos cenar. Venga, padre Kinsella. Este es el padre Walter. Padre Walter. Ya se conoce. Buenas noches. Hola, padre. Bien, padre Kinsella. Usted se sentará a mi derecha. Y tú, Walter, siéntate al otro lado. Así estará flanqueado por los preceptores de este monasterio. Omnium in te speranzone, e tu la sessione d'onore in sempre occhio. Benedict Dominus, et hic tua dona, quede tua lagitate, sumus sum tui, per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Sirva a nuestro invitado. No, primero a los hermanos. Sí, muy buena. Thank you.
Dominus tibi gratias, omnipotens Deus, pro universis beneficiis tui, qui vivis et regnas in secula seculorum. Amen. Amen. ¿Podemos hablar con usted, padre? El padre Kinsella y yo tenemos mucho de qué hablar. Subiremos a mis habitaciones a tomar una taza de té. ¿Cuándo podremos hablar con él? En los asuntos de Estado, padre, el trabajo es antes que el juego. Por aquí, por favor. ¿Podemos preguntarle al menos una cosa? Buenas noches, padre Marcio. Están muy alterados. ¿Sabe cómo le llaman a usted? El Inquisidor. ¡Qué absurdo! Es muy divertido, sí. ¿Pero qué sucedería si tuviera en sus manos un caso de herejía? Como representante del Padre General, tiene poder para actuar en contra nuestro. Oh, por favor, estamos a finales del siglo XX y no a comienzos del XIII. Quiero decir que hoy no es fácil encontrar un caso de herejía. Este podría ser uno. La ortodoxia de ayer puede haberse convertido hoy en herejía. Pero, Padre Abad, estamos intentando adoptar una postura uniforme dentro de la Iglesia. Si cada uno decidiera hacer las cosas a su estilo, se crearía confusión. Aquí tiene su té. Como quiera. ¿Leche y azúcar? No, así está bien, gracias. Muy bien. Explicaciones, como el padre general diría. ¿Por dónde empiezo? ¿Sabía usted que Irlanda era el único país del mundo en el que todos los católicos iban a la misa del domingo? ¿Todos? ¿Incluso los hombres? Impresionante. Eso fue hasta los tiempos del Papa Juan, cuando se acometió la reforma litúrgica. Nosotros, como todo el mundo, nos sometimos a las nuevas normas y empezamos en Irlanda a decir la misa en inglés. Los feligreses no acudían a la iglesia, solo algunas mujeres, pero los hombres y los muchachos se quedaban fuera fumando. Entonces yo, preocupado, dije a los monjes, ¿qué caracoles podemos hacer para persuadir a los fieles a volver a la iglesia? Nuestra obligación es mantener su fe en nuestro Señor Todopoderoso y perseverar para que no la pierdan. Y entonces decidí que sería conveniente volver a decir la misa a la antigua usanza. Y esa es toda la historia. Bien, a Irlanda vinieron esta primavera 20 vuelos chárter desde Europa más otros grupos de peregrinos de los Estados Unidos y Canadá, y en tal número que no había iglesia suficientemente grande para acoger a esa multitud, y organizaron un altar en la colina de Coombe Mountain. Eso en la época de Cromwell era signo de rebeldía. La misa se celebraba en la clandestinidad mientras algún miembro de la congregación vigilaba. Tal vez eso haya sido un error. Le aseguro que cuando decidí que se celebrara allí, solo pensé en la comodidad de los peregrinos. Pero aceptó unos altavoces, regalo de los comerciantes locales. Los fieles no oían bien la misa. Es costumbre antigua aceptar regalos que sean útiles para el culto. ¿Y la confesión que se hace en privado, Padre Abad, también es de utilidad para el culto? La gente aquí es muy conservadora. Pero usted sabe tan bien como yo que las confesiones en privado ya no se permiten, excepto en casos en que el pecado sea tan grave que los fieles requieran un consejo especial. ¿Pero qué puedo hacer yo? Si aquí la gente aún piensa que es un pecado especial faltar al respeto a un niño o quitarle la mujer a otro hombre. ¿Qué quiere que haga yo si la gente aún cree que el pecado sigue siendo fatal para su espíritu? Sé que para usted debe ser difícil de aceptar, Padre Abad. Pero la idea de que los católicos confiesen su pecado a un sacerdote en privado está mal vista por otros grupos dentro de nuestra hermandad ecuménica. Y ahora existe una nueva forma más fácil de confesión creada por el Vaticano IV, pero usted seguro que ya la conoce. Ya sé que no he oído los tiempos que corren, pero esa no es la razón de su visita. Usted sabe por qué. Usted sabe lo que está pasando aquí. Coombe Mountain se ha convertido en un lugar de peregrinaje internacional. ¿Quiere decir en una especie de Lourdes? Sí, como lo que era Lourdes antes de ser cerrado. No somos como Lourdes. Aquí no hacemos milagros. ¿No estuvo usted allí una vez? Ha pasado mucho tiempo desde entonces. Después de Lourdes, cuando fue usted a Roma, solicitó allí una reunión con un director espiritual. Usted dijo que lo que vio en Lourdes le ocasionó algunas dudas religiosas. Eso hace ya mucho tiempo y no tiene relación ninguna con esta discusión. Podría tener relación. Algunos hombres compensan sus dudas con un exceso de devoción. ¿Me tienen fichado en Roma? Bueno, la orden registra la mayor cantidad de datos personales. Escuche, seré sincero. Hemos sabido que una cadena de televisión americana quiere hacer un programa especial sobre su misa y el padre general está muy preocupado. ¿Solo era eso?
¿Por qué no lo ha dicho antes? Puedo eludir a toda esa gente de televisión, no hay ningún problema. Ni siquiera el presidente de los Estados Unidos puede eludir a la televisión americana. ¿Puedo negarme a que filmen aquí por ser lugar de clausura? No. Si hace eso, le dará más importancia de la que usted desea. No sé lo que está pasando aquí, pero algunos comentaristas lo interpretan como los primeros pasos de una contrarrevolución católica. Eso no tiene ningún sentido. La iglesia forma un solo cuerpo, padre Abad. Lo que hace una parte afecta a todas. ¿Cómo le envidio? Sin duda es reconfortante ser como usted. Sentir que puede cambiar algo en un mundo como el nuestro. El mes que viene se celebrará el primer Congreso Mundial de Fe Cristiana y Budista en Bangkok. Y el padre general ha sido elegido presidente de ese acontecimiento. Cualquier escándalo de nuestra orden durante ese periodo pondría en serias dificultades el éxito del Congreso. Hay un grupo muy poderoso que ya se opone. Las manifestaciones de los Bonds el mes pasado en Singapur fueron el comienzo de esa oposición. ¿Entiende ahora lo que quiero decirle? Todo lo que entiendo es que debido a un congreso que va a celebrarse en la otra parte del mundo, nosotros debemos dejar de celebrar la vieja misa aquí en Kunmunten. Por eso me pregunto si tiene algún significado la misa en nuestro tiempo. En Roma, ¿qué significa? Ahora la religión es más abierta en todas partes. La conciencia individual es muy importante. La gente es más libre. ¿Libre? ¿Ha dicho? Mire, usted es un abad con el poder de un obispo. Ya sabe la importancia que tiene que los superiores de nuestra orden actúen siempre de acuerdo. Acabo de hacerle una pregunta sobre la misa. Creo que no me ha respondido, padre. El Vaticano mantiene que ya no es obligatorio para los católicos creer que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, excepto simbólicamente. Lo que quiero decirle es que ya no es necesario creer que Dios está presente en el tabernáculo. Entonces el hombre tampoco estará obligado a tener fe, supongo. ¿Cómo dice? Nada. De modo que si sigo diciendo la misa en latín, seré un insubordinado. No me lo ponga usted tan difícil. ¿De qué otra forma se puede interpretar? Me gustaría saber qué poder tiene usted. Bueno, en caso de que nos encontráramos en un callejón sin salida, tengo el poder suficiente para ordenar su inmediato traslado y designar a un nuevo abad en su lugar. Me recuerda a los viejos tiempos. Hay demasiadas cosas en juego, padre Abad. Y espero que no me obligue a tomar medidas tan serias. Yo también lo espero. Me parece que desconoce las nuevas reglas por las que se rige actualmente el Consejo Mundial de la Iglesia, padre. ¿Las reglas? Si yo decidiera apelar al Consejo de Ámsterdam, no se me podría trasladar en tanto no fuera cursada mi apelación. Y eso podría durar varios meses. Mientras tanto, habría mucha publicidad. Es posible. También podría llegar a convertirme en el primer mártir de esa contrarrevolución que usted dice. Lo siento, no he tenido en cuenta que podía apelar al Consejo. Bueno, creo que yo en su lugar haría lo mismo, seguramente. De todos modos, yo todavía cuento con esa posibilidad. Discúlpeme, padre Abad. ¿Cuándo podré tener una respuesta para el padre general? Mañana hablaremos de eso. Martín le acompañará a su habitación. ¿Padre Abad? Martín, el padre Kinsella quiere ir a dormir. Lleve una linterna para el camino. Él no es un gato que vea de noche como usted. Ahora mismo, padre Abad. No ha probado los bizcochos, padre. Pruebe uno de limón. Son una delicia. Gracias. Lo recogeré a las 8. Buenas noches. Buenas noches, padre. Padre Kinsella. ¿Qué? Le llaman por teléfono. Es por ahí. Gracias. Deja a Martín, yo le acompañaré. Gracias, padre. Es de la compañía de helicópteros, su piloto, que llama desde Dinkerque. Gracias.
Dígame, soy Kinsella. Oiga, padre, le llamé antes. Se aproxima una tormenta procedente de la costa de España. Si no sale de ahí mañana, ya no podrá hacerlo durante varios días. Comprendo, pero aún no sé cuándo podré marcharme de aquí. Escúchame, le llamaré mañana antes de las 9 de la mañana. ¿Podría venir en cuanto le llame? Por supuesto, padre. Bien, entonces nos veremos pronto. Gracias por llamar. ¿Los sacerdotes en Roma ya no visten como los sacerdotes de antes? No, solo en ocasiones muy especiales. ¿Usted es uno de esos nuevos sacerdotes revolucionarios? ¿Le interesa eso? Dígame, ¿es verdad que en Sudamérica algunos sacerdotes derrocan gobiernos? Sí, así es. No entiendo por qué se dedican a esas cosas. ¿Por qué no? Los primeros cristianos eran revolucionarios, ¿lo recuerda? ¿Pero qué tiene que ver eso con salvar almas para Dios? Bastante. ¿No sabe que en muchos lugares de Sudamérica sacerdotes como nosotros mueren por causa de la justicia social? ¿Pero por qué se hicieron sacerdotes? Si yo hubiera querido unirme a Lira, me hubiese unido a Lira. Pero me uní a la iglesia. Pero la iglesia puede ser un poderoso instrumento de cambio. Puede encabezar una revolución que la gente seguiría. Tiene una enorme influencia. Veamos una cosa. ¿Qué cree usted que quiere esa gente? No les interesa la justicia social de un sacerdote. Ellos nos piden en la antigua misa. Necesitan creer en algo. En algo más que lo que este mundo puede ofrecerles. ¿Y qué les ofrece usted, padre? Quizás una vida mejor, padre, y no promesas vacías. Usted es sacerdote, y esa no es su tarea. Ellos quieren que se les perdonen sus pecados, que se les bautice, que se les una en matrimonio, que se les entierre y se les muestre que hay un Dios por encima de ellos. Como todos los sacerdotes sabemos, menos usted. Me temo que está usted equivocado. Si no evolucionamos, disminuirán los fieles. Los tiempos han cambiado. Sí, han cambiado. Usted y todos los que piensan como usted están destruyendo la iglesia. ¿Pero cómo puede usted decir eso, padre, si está encerrado aquí, en esta isla perdida? ¿Qué sabe usted de todo lo que pasa en el mundo? Es muy fácil imaginárselo. Veo a la gente de ahí fuera todos los domingos por la mañana. ¿Quién veo, padre? No sabía que tuviera visita. ¿Ya me toca a mí? Sí, yo ocuparé su lugar. Tengo que acompañar al padre Kinsella a su habitación. Oh, no, si tiene trabajo, no se preocupe por mí. Ya me las arreglaré para llegar solo. No tengo trabajo. Vamos a la iglesia a rezar toda la noche para salvar la misa. Ah, ya entiendo. ¿Y quiénes van a rezar? Algunos monjes. Es nuestra forma de intentar cambiar las cosas. Rezando. ¿Puedo ir con usted? ¿Por qué no? ¿Ha organizado usted esto? Trae buenas noticias para nosotros. No tengo noticias, le he hecho una pregunta. Sí, yo lo he organizado. No lo creo. ¿No pensará que con esa mentira va a arreglar todas esas tonterías que tiene en la cabeza? La idea que ronda por mi cabeza es la idea que tenemos todos. ¿Ah, sí? ¿Sabe cuál es la mía? No creo que sea pecado pedir la ayuda de Dios. Romper la ley de obediencia sí lo es. Tomás, se va a enfadar con nosotros. Confieso que me ha decepcionado, Walter. Voy a ver si mando a todos a dormir inmediatamente. Han sido escuchadas nuestras súplicas. Yo no he dicho nada de eso. Hay trabajo por hacer en la tierra y en la abadía. Aquí todo el mundo tiene obligaciones.
Vivimos del trabajo. No somos una orden contemplativa, lo he dicho muchas veces. Pero en este caso solo nos puede ayudar el rezo. No se puede dirigir una comunidad monástica como un campamento de vacaciones, Walter. Se les ha metido en la cabeza pasarse toda la noche en pena sin haber pedido permiso. Y yo he exigido que todo el mundo se comporte normalmente mientras esté aquí ese visitante. Estoy decepcionado, Walter. La culpa es mía, padre Abad. Pero usted no lo ha organizado aunque simule haberlo hecho. Usted es mi ayudante. Y si mi ayudante no obedece mis órdenes, ¿quién va a hacerlo? Lo siento, Tomás. Ahora les enviaré a dormir. Dios bendiga. El padre Abad dice que tenemos que marcharnos. El padre Abad dice que vayamos a dormir. No quiero que nadie se quede en vela en las celdas. ¿Me han oído? Lo mejor que pueden hacer es descansar y levantarse frescos para trabajar mañana. Padre Marcio. Padre Abad. ¿Dónde están los otros? ¿Quiénes? Los de la vigilia. ¿Qué vigilia? La vigilia de los devotos a la Virgen, que rezan para preservar la misa en latín en Cum Muntai, aquí en la abadía de Morga. Los otros monjes se han ido a dormir. Yo les ordené marcharse. ¿Por qué ha hecho eso, padre Abad? Porque soy el padre superior. Padre Macio, desde hace tiempo me está dando motivos para reprenderle. Lo último que quisiera es volver a empezar con nuestras desavenencias de viejos tiempos, pero para mañana hay mucho trabajo. Por favor, váyase a dormir. Le he hecho la solemne promesa a Nuestra Señora de hacer vigilia en su honor esta noche. Recuerde que cuando se ordenó monje, hizo la solemne promesa ante Dios de obedecer a sus superiores. Vaya a dormir. ¿Puede decirme, padre Abad, cuál es su decisión sobre la continuación de la misa en latín en Cum Muntai? Según las órdenes procedentes de Roma, la misa no debe ser tomada sino como un ritual simbólico. Eso es una herejía pura y simple. ¿Por qué es herejía, hermano? Porque la misa es el milagro diario de la fe católica. El pan y el vino convertidos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Sin eso, ¿qué será de nuestra iglesia? Entonces, la creencia en Jesucristo y en su iglesia depende de la existencia de los milagros. ¿No es eso, Matthew? Por supuesto, así es. Si no fuera por eso, por los milagros, yo no sería cristiano. Sin ellos, Cristo no se hubiera levantado de su tumba y ascendido al cielo. Sin milagros, no existiría la iglesia cristiana. Nuestro visitante nos trae una orden del padre general. ¿Obedecería usted esa orden si en ella obligaran a considerar la misa no como un milagro, sino simplemente como un ritual piadoso? No pretendo oponerme a mis superiores, pero me avergüenza oír esas palabras viniendo de usted y bajo el techo de Dios. ¿Te avergüenza? Sin embargo, parece que no se avergüenza de proceder a veces en contra de las órdenes de sus superiores, llegando al extremo de inducir a los otros monjes para que desobedezcan. Yo no considero que eso sea vulnerar nuestras reglas. Se le dijo que esta noche no se celebraría ningún acto especial. Actué de acuerdo con mi conciencia, padre Abad. Guarde silencio y vaya a su celda.
Quiero que mañana a la hora del almuerzo se disculpe delante de todos por su comportamiento. Le he soportado muchos años, Matthew. La insolencia y la insubordinación son contrarios a los votos que formuló al hacerse monje. Debería avergonzarse. Si usted solicita mis disculpas, padre Abad, humildemente me disculpo. Y como me ordena retirarme, obedezco su orden. Buenos días, padre. Buenos días. Venga, ya tenemos preparado su desayuno. Esperaba que el padre Abad viniera a buscarme esta mañana. Ah, sí, es que está muy ocupado. ¿Sabe que hay una tormenta? Tengo que tomar una decisión respecto al helicóptero. Sí, ya sé, él ya está informado de eso. Vamos. Pase, padre Kinsella, pase. Ah, buenos días. Buenos días. ¿Un huevo o dos? Uno, gracias. Siéntese aquí, por favor. Tráigale un poco de pan y jamón. No se preocupe, está bien así. ¿Puede ir a buscar al padre Abad, por sí, favor? Sí, claro. Mientras puede ir desayunando. Aquí tiene, padre. Gracias. Deseo que lo disfrute. Muy amable, gracias. Espero que el huevo esté fresco. Tenemos gallinas, pero parece que no se están portando bien últimamente. Oh, padre Abad. Padre Pace, ¿quiere usted volver a su trabajo, por favor? Estoy trabajando. Hay una gran curiosidad por aquí. Las paredes no solo tienen oídos, sino que también tienen lengua. Entonces salimos fuera. Acabé antes su desayuno. No tengo apetito. ¿Sabe lo de la tormenta? Sí, sí. Podría quedar atrapado aquí muchos días. Un destino terrible para alguien tan ambicioso como usted. No se preocupe, el helicóptero estará aquí antes de una hora. ¿Lo ha avisado usted? Padre Pace y Padre Malikai, ¿quién está ahí con ustedes? ¡No hay nadie, padre! Entonces vuelvan a su trabajo.
Son como la radio, siempre con la antena puesta. Caminemos un poco. ¡No! Hay que impedirlo. Es pecado no hacerlo. Hay veces en que nos obliga a actuar nuestra conciencia. No incurras en el pecado de soberbia. Recuerda. Nuestra pobreza, nuestra castidad, nuestra obediencia son tres pequeñas ofrendas que hicimos a Dios cuando nos convertimos en monjes de esta orden. Y ahora le vas a pedir a Dios que te devuelva la última de ellas. Estamos luchando por algo santo. Llega aquí en ese helicóptero y nos dice que lo dejemos. No, tengo que hablarle. No lo hagas. ¿Sabes una cosa? Creo que Dios te envía a ti más pruebas que al resto de nosotros, porque sabe que quieres demostrar su amor hacia Él. Pero quizá te esté probando ahora, pidiéndote que tengas paciencia. No se trata de un capricho. Estoy seguro de que lo que voy a hacer es correcto. Eso es lo que me está dictando la conciencia. Así que tu conciencia te está dictando faltar al voto de obediencia. En fin, Dios no nos hace esclavos. Todos tenemos la libertad de elegir. Y si estás seguro de que esa es tu voluntad, ve hacia allá y haz lo que creas que debes hacer. Yo no te detendré. Adelante. Ven. Aquí tiene una carta con mis disculpas para el padre general. No la he cerrado. Puede leerla si quiere. Anoche dijo que no tenía usted derecho a interferir en las creencias de su congregación. Estaba equivocado. Promete abandonar la misa en latín, pero no da ninguna explicación. Aquí está mi carta de renuncia. Pido que se me traslade inmediatamente a otro monasterio. No como abad, sino como simple monje. ¿Por qué? Es que no desea cumplir la orden del padre general. Esa orden será ejecutada sin dilación. No habrá ningún problema. ¿Pero qué pasará con los peregrinos y con los monjes? Claro que habrá problemas. Si no celebramos ya la misa en latín, la gente dejará de asistir. En cuanto a los monjes, yo soy el abad y harán lo que yo les ordene. ¿Por qué quiere renunciar? Porque estaba equivocado. No tenía derecho a interferir en la fe de nadie. Creo que se está mortificando demasiado. Todo el mundo comete errores y usted los ha cometido con la mejor intención. Las intenciones no cuentan, sino los actos. ¿Recuerda a Martín Lutero? La insubordinación es el comienzo de la destrucción de la iglesia. Yo me he insubordinado. No puedo creer eso, padre Abad. Anoche le oí instruir al padre Matthew acerca de la obediencia. Le habló con el corazón. Es muy fácil instruir a los demás. En mi caso sé que he ido contra las órdenes de mis superiores. No hay motivo para que renuncie. Usted es un hombre santo, un buen hombre y le necesitan aquí. Su tarea está aquí, como abad de Morgan. No, he llegado al final de un largo camino. No estoy de acuerdo, padre abad, y como plenipotenciario del padre general le ordeno quedarse. Puede romperla. Hay algo que creo que debo explicarle a usted. El helicóptero estará aquí dentro de unos minutos. Vamos a buscar su equipaje, hablaremos por el camino. Yo no hago esto por razones santas. Lo hago porque me falta convicción. Hay un archivo sobre mí en Roma donde figura mi visita a Lourdes, ya sabe. Sí, lo he leído. Pero en él lo consta todo. Ahora sabrá lo que ocurrió. Fui allí con dos sacerdotes. Paramos en aquel lugar para visitar el santuario, confundidos entre los peregrinos. El santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Francia. El lugar donde la Virgen María se supone que se le apareció a una campesina. Un lugar al que acude gente de todo el mundo porque están convencidos de que la Madre de Dios le pedirá a su hijo que les cure.
¿Cuánta pobre gente? Niños ciegos, hombres y mujeres tullidos, moribundos en camilla, todo tipo de enfermedades y de miserias humanas. Todos rezando por un milagro, gastando todos sus ahorros para llegar allí. Es una visión triste, espantosa. Me quedé en el santuario, padre. Y a mí también me sucedió algo. Al regresar al hotel, me encerré y me puse de rodillas e intenté ponerme a rezar. No pude rezar. No es la única vez que he tenido ese problema. Incluso antes de Lourdes. A veces aquí en la isla iba a la iglesia y empezaba a decir, Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero cuando miraba hacia el altar me daba cuenta de que no hay Padre en el cielo. Es un pensamiento muy triste, ¿no le parece? Un hombre que se convierte en monje, que ha pasado la mayor parte de su vida en la iglesia de rodillas ante el altar, sabiendo que no hay nada en ese altar más que hostias para la comunión, que Dios no está, que solo hay pedazos de pan. Cuando eso me sucedía, cuando no podía articular palabra, empezaba a sudar y a temblar, y eso es el preludio del infierno. Supongo que usted lo llama depresión, pero yo lo llamo infierno. Es una sensación de vacío. El infierno del sacerdote privado de Dios. Dios. Y cuando entraba en ese estado eran semanas, meses. No sabía cuándo podría salir de él. Después de Lourdes me duró casi un año. Por eso ahora tengo miedo de rezar. No sé si lo soportaría una vez más. ¿Usted no reza nunca? No, desde hace mucho tiempo. Desde hace años. ¿Y cuando dice misa o en los oficios nadie se da cuenta? Pues no se dan cuenta. Basta con que uno finja practicar en privado su devoción. Hay muchos monjes que no necesitan rezar en público. Una vida muy triste. Usted mismo lo ha admitido. Pero es mi vida. Soy una especie de capataz, de gerente. Lo mío no se diferencia mucho de un trabajo secular. Los monjes trabajan mucho y lo hacen en equipo. Y hay que procurar que lo hagan bien. Somos como niños. Llevamos una vida simple. Pasamos los días como si tuviéramos una cantidad infinita de ellos. Así que ya ve. ¿No sabía usted a qué clase de hombre le estaba pidiendo que se quedara como abad? Viaja con lo justo. Es la mejor forma. Vayamos al campo. Quiero despedirme de usted antes de enfrentarme con ellos. ¿Cree que tendrá problemas? No. Lo más importante de un capataz es tener firmeza, como el padre general o usted mismo. A propósito, ¿qué debo decir cuando vengan los de la prensa y la televisión? Dígales usted que vayan a verme a Roma. Eso es lo que haré.
Yo me encargaré de ellos. No diga usted nada. ¿Tiene algo que decirnos, padre Abad? ¿Han traído los caballos de la pradera, padre? Ya están aquí. ¿Puedo hacerle una pregunta a nuestro visitante? No puede hacérsela. Déjennos pasar. Es un santo varón, pero también es extremadamente obstinado. Hay algunos que causan problemas, pero otros son ellos mismos el problema. Padre Quincela. ¿Lleva las dos cartas, padre? ¿Cuándo cree que me avisarán para el traslado? Walter. Puede informarnos ahora. El visitante se ha ido. El visitante se ha ido, sí. Estoy avergonzado de todos. ¿Qué somos, religiosos o gamberros? Lo siento, padre Abad. Sé que todos lo sentimos. Pero ¿puede usted decirnos qué sucederá ahora? Sí, ya se lo puedo decir a ustedes. Hemos recibido órdenes del padre general de Roma. En adelante la misa deberá ser oficiada en nuestra lengua y con el altar cara a los fieles. Le he escrito al padre general diciéndole que acataríamos sus órdenes. Eso es todo. ¿Eso es todo? Hemos recibido órdenes. Y nuestra obligación es cumplirlas lo mejor posible, hermanos. Estoy seguro de que así lo haremos. Y lo primero que vamos a hacer es ir inmediatamente a trabajar. Eso es solo una parte, padre Abad. ¿Por qué no repite a la comunidad lo que me dijo a mí ayer noche? Anoche le dije que se fuera a dormir y ahora le digo que vaya a trabajar. También me dijo que ya no tenemos la obligación de creer en el milagro de la misa. Así es. ¿Por qué lo que es milagro un día deja de serlo al siguiente? No lo sé. Tal vez usted sea mejor teólogo que el Papa o que el Consejo Vaticano, padre Matthew. Yo no lo soy. Solo soy un monje y hago lo que se me ordena. ¡No! ¡No, no! ¡Dona! ¡Es una blasfemia! Dona, no te encuentras bien, tranquilízate. No lo quiero escuchar, eso no puede ser más que sacrilegio. Vamos, váyanse todos a trabajar.
A mí no me convencerá tan fácilmente. No se me puede ordenar creer en algo en lo que me es imposible creer. Nadie le puede ordenar creer. Eso es un regalo de Dios. No lo oís. Lo que él propone es la negación de lo que representa la misa, que es el... ¡Por favor! Vayamos al interior de la iglesia. Milagro es cuando Dios viene aquí, a esta iglesia, entre nosotros. Pero usted dijo lo contrario. Usted dijo que el sacrificio de la misa era un ritual, que el pan y el vino solo son pan y vino, y que no existen milagros. Sí. Rezar es el único milagro. Intentemos rezar. Si nuestras palabras se convierten en plegaria, Dios vendrá. Recemos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal.